Estamos ahora este domingo en el libro de números. Si tienen sus Biblias, su smartphone, okay, Bible Gateway, Bible App, no sé cuántas aplicaciones ya hay de Biblia, ¿verdad? Pero, ¿cuál usan ustedes? Uh, abran al libro de los números, el capítulo 13. ¿A cuánto les gusta una historia de una misión imposible? Yeah. No estoy hablando de las de Tom Cruise. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, en algún momento u otro nos hemos sentido como que estamos enfrentando una misión imposible? ¿Ya? No, la tenemos muy fácil, ¿no? Porque yo en muchas ocasiones me he sentido enfrentando una misión imposible. I have. Y he escuchado mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. I have. Me han contado muchos de ustedes, nuestras familias, porque cuando Dios hace algo grande en nuestras vidas, no es cierto que nos gusta contarlo. ¿Ya? A mí me, me encanta uh, contar con alguien lo que Dios está haciendo en mi familia, lo que Dios está haciendo en mi iglesia. Tengo amigos que no son de aquí y me preguntan: ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo va el ministerio? Me encanta. Ok, yo no sé de ustedes, pero a mí me encanta. I tell them, oh, do you have some time? <laughs> Tienes tiempo de sentarte, porque yo quiero compartir lo que Dios está haciendo en mi vida, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Para mí, esos son milagros. Amen. Esos son milagros. Y cuando compartimos los milagros, ¿cuántos saben que nuestra fe sigue creciendo? ¿Ok? Vean, escuchen, escuchen. Cada vez que... Usted y yo compartimos lo que Dios está haciendo. No le hace que ya es algo que sucedió hace mucho, ¿verdad? no le hace. Pero cada vez que lo compartimos, mira, déjate cuento lo que Dios hizo en mi vida hace cinco años, lo que Dios hizo en mi vida ayer. Mira, déjate cuento cómo el Señor abrió una puerta en mi vida. Cada vez que lo hacemos, saben, saben que la semilla que tenemos dentro, escúchenme, la semilla que tú tienes de fe. Crece un poquito más. Cada vez que lo compartes, ¿por qué? Porque te estás acordando. Estás recordando. Todos digan, recordando. qué ¿okay? Lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y cada vez que lo recordamos. Ok, ahora otra palabra muy similar. Reconocemos. Todos digan, reconocer. ¿Qué? reconocer reconocemos la mano de Dios la obra de Dios la huella que listen listen the thumbprint la huella me están siguiendo esta mesa está llena de huellas si viniera un forénsico a poner aquí de ese polvito negro con el tape, encontraríamos a muchos culpables. ¿Yes o no? En serio, miren, pueden ver hasta aquí también. ¿verdad? Cuando compartimos los milagros, no solamente recordamos, pero reconocemos más y más la huella de Dios sobre nuestras vidas, sobre tu vida y mi vida. Y nos acordamos, si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. ¿Yes? ¿Sí? I'll say it again. Lo voy a decir otra vez. Si lo, díganlo conmigo, si ya saben la frase. Es una frase, pero miren, hay muchas frases así cristianitas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay muchas frases y muchos lo dicen como si fuera la escritura. Muchas veces no es la Biblia, no es bíblico. Tenemos que tener cuidado. Pero esto no solamente es una. En inglés, en inglés decimos Christianese, que es como un lenguaje cristiano. No. Tengan cuidado en caer en nomás usar el lenguaje cristiano nomás por usarlo. Porque no es así. No es así. Esto es una verdad bíblica. Si Dios lo hizo. Si Dios lo hizo. Escúchenme lo puede volver a hacer. ¿Me están siguiendo? Lo puede volver a hacer. Y hoy vamos a ver que cuando Dios lo dijo, cuando Dios lo dijo, you listening? Cuando Dios lo dijo, está hecho. Punto. No es que lo va a hacer. Está hecho. Done. muchas veces en nuestras vidas entra duda entra la, pre la pregunta y qué de yo qué pasó conmigo pastor me están siguiendo no tiene nada de malo decir eso de chinoda you know que entre la duda no es un pecado no juzguen a alguien porque está dudando ¿Ok? No lo hagan sentir muy abajo porque está dudando. ¿Me están siguiendo? O porque están preguntándole a Dios, Dios, ¿y yo qué? ¿Qué pasó conmigo? Lo importante es no permitir que esa duda o esa pregunta nos lleve al no creer. ¿Me están siguiendo? Que no dejemos que esa duda... O la pregunta sea más grande que la promesa en nuestras vidas. La promesa en tu vida, la promesa que tenemos aquí, es más grande que cualquier duda, que cualquier pregunta, que cualquier problema, que cualquier misión que sentimos en nuestras vidas ser imposible. Es más importante y es más grande. It's bigger. It's bigger because it's been done. Y cuando nos preguntemos qué de mí, recordemos lo que Jesucristo hizo en la cruz fue suficiente. Fue lo suficiente, como dijo Pablo el apóstol, ¿no? ¿No es cierto? Tu gracia si no contestar a Dios si Dios no contesta otra necesidad en mi vida. Yo siempre lo he dicho y lo creo. Espero espero que el Señor no deje de contestar las necesidades, pero si si él me dijera un día, Joe, como el genie, okay. ¿cuántos han visto la movie de Aladdin? ¿No la han visto? Yeah. ¿Aladdin? ¿Disney? ¿No? ¿No tienen hijos? Ok. <laughs> o no quieren decir, I don't know why, you feel bad, don't feel bad. The genie le dice a al Aladdin, ¿verdad? Le dice, tienes tres deseos, ¿verdad? Tienes tres deseos. Gracias a Dios que nuestro Dios no es así, pero si Él viniera y me dijera así como el Genie, que me dijera Joe, es tu último deseo, úsalo, úsalo con precaución y con sabiduría, ¿verdad? No sé yo qué pediría. Ya estaban esperando, ¿verdad? Yo darles una una, una buena. No, I don't know what I would ask for, but here's what I'm getting at. Es lo que estoy queriendo comunicar. Que después de eso Espero mi, fue, mi fe sea establecida en lo que Él hizo por mí en la cruz, y no por las peticiones que Él contesta en mi vida aquí en la tierra. Porque la vida del cristiano no se trata de cuántas veces Dios contesta una necesidad, porque Él no es un genie para ti, para mí, para nosotros, ¿verdad? Él es mi Salvador, punto. Él es mi salvador y me perdonó de mis pecados. Y si Él no me sana, o no me contesta, o no me trae lo que yo estoy pidiendo, o lo que sea, it doesn't matter. No importa, porque no se trata de eso. Se trata de la vida que Él me ha dado por medio de su sangre preciosa. Amén. Amén. ¿De qué se trata todo eso, pastor, con números 13? Todo, ¿qué? Todo. Porque Dios ha prometido algo para cada uno de nosotros. ¿Qué? Y quizás estoy yéndome ya un poquito más breve y no voy a poder leer todo lo que quise leer porque se nos acaba el tiempo. Pero vamos a leer un poquito porque me llamó la atención mucho de lo que dice este pasaje, este capítulo. Por favor, léanlo. Ya sé que muchos de nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De los doce que fueron, los espías que fueron, ¿verdad? A espiar, a reconocer, a ver la tierra. ¿Qué? ¿Okay? La, conocemos la historia, pero ¿cuándo fue la última vez que la leíste? ¿Okay? Le, leamos la historia de nuevo cuando tengamos tiempo en casa. Lean el trece y el catorce, ¿ok? Amén. Por lo menos. Si van a leer algo esta semana, lean el capítulo 13 y 14. Young people, if you're a reader, you like to read, read chapter 13 and 14 this week. At least chapters 13 and 14. Read it. It's awesome. Es algo grandioso. Amén. Números 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía. ¿Están conmigo? Okay. Envía tú, hombres. Que reconozcan. ¿Qué? Que reconozcan. ¿Qué significa aquí la palabra reconocer? No significa que ya la habían visto antes y van a ir a reconocerla. ¿Qué? Significa algo muy diferente. Lo que alguien ya había comunicado, ser cierto, van a ir a ver y decir si es como lo dijo. That's what this word means here reconocer que Dios ya había dicho, Dios ya había prometido una tierra que fluye leche y miel. ¿Me ¿Están siguiendo? Entonces, aquí reconocer significa como confirmación como Dios diciendo El dinero ya está en el banco. Y tú dices, pero yo acabo de recibir mi statement y dice que estoy negativo. Me acuerdo a uh, mis años de soltero. Cuántas veces me llegó así, por rebelde y por verdad curioso y gastador. Y decía yo, oh man, está negativa mi cuenta, again. Mala vilma como que ya sabe. I don't know why you're saying otra vez. I'm kidding. Es como cuando Dios o alguien viniera y te dijera el dinero está en tu cuenta, ¿saben lo que yo hago? Que a veces ahora hay algo nuevo, esto me, me fascina que usamos, no sé cuántos usan Cash App o cuál es el otro Venmo, ¿verdad? Yo digo Ven more, le digo Ven Venmo. Yo cuando me dicen qué usas el Cash App o el Venmo les digo Ven more, y uso el Ven more, <laughs> ven más. Cuando se usa esa aplicación y alguien te manda dinero, te dice solamente que uno esté pagando por uh, el, el programa donde se paga, no sé cómo se dice ¿eh? en español, pero si estás usando así gratis, se toma unos días para para el dinero aparezca en tu cuenta, thank you, para que aparezca el dinero en tu cuenta. Pero si si no te molesta que te saquen un poquito te lo ponen inmediatamente, pero te cobran, ¿verdad? Te charge you a fee, right, Isaac? I don't know if you've used it, but. ¿Quieres el dinero inmediatamente? Te van a cobrar poquito. O sea, como el fast food, ¿verdad? Te cobran, no nomás, ¿verdad? El, las calorías, pero también el, la salud. Ya, yeah, por tenerlo rápido. Ok, pero el cash up, ¿verdad? A los dos días o al día que te indica, yo soy así, porque yo soy muy. Dudoso, dudo siempre que sí, porque es algo electrónico, no, a veces no le tengo confianza. En cuanto pasa, llega el día, yo voy a mi app de mi banco, y abro mi Conecta app y ya veo ahí deposit, ¿verdad? $100 o $50, lo que me hagan dado. Oh, Jesus. Señor, tu profeta habla. Pero no es cierto, vamos y confirmamos. Confirmamos que el depósito entró a mi banco. Dios dice, el depósito está en el banco. Se ha depositado a tu cuenta. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando Él dice ahí ir a reconocer, es porque los está mandando a confirmar. Es como si nosotros dijéramos, ok, Señor. El dinero está en el banco, ya está depositado, voy a ir a confirmar. Dios lo había dicho, los está mandando solamente a confirmar. ¿Me están siguiendo? No los mandó, escuchen, no les dijo nada acerca de los gigantes, yes o no. Cuando Dios prometió que les dijo, es una tierra. Que fluye leche y miel. ¿Cuántos hemos sido recipientes de información, pero información que no fue completa? Que cuando llegó uno, ¿verdad? Se enfrentó con otras, quizás, no, sé, no vamos a decir problemas, pero challenges, desafíos, ¿verdad? ¿Por qué no me dijiste que me tenía que estacionar a una mía, ¿verdad? Te voy a regalar unos boletos para este concierto en downtown, en el Staple Center. ¡Oh, wow! Llega uno y el parking cuesta 50 dólares. ¿Por qué no me dijeron que tenía que pagar estacionamiento y luego todavía nos quejamos? ¿verdad? Boletos de 200 dólares y nos quejamos que tenemos que pagar 50 dólares. Uh, Uy, pues ¿por qué no me compró el, el parking también? Me hubiera comprado VIP. ¿verdad? Te vamos a regalar boletos para el Dodger, Dodger Game contra los Yankees. ¡Oh, viene con parking! ¿No es cierto? Dios nunca les dijo, God never said, nunca les dijo, cuando lleguen a la tierra y vayan a ver lo que está allí y vayan a confirmar lo que les he prometido, también se van a encontrar con unos gigantes. Nunca les dijo eso, ¿no es cierto? Porque Dios no estaba preocupado por los gigantes. A Dios no le importaba quién estaba habitando en la tierra. ¿Me están siguiendo? Yeah. That wasn't his, his issue. He didn't care. It didn't matter. No le importó. Eso no era de significancia. ¿Están siguiendo? ¿Por qué no me dijiste? Oh, pues no pensé que era importante. ¿Nunca han escuchado eso? Oh, I didn't think it mattered. No pensé que era importante. ¿Cómo, verdad? Y nos empezamos a What do you mean it didn't matter? That's the biggest detail. Es el detalle más grande. Right. Que ocultaste? No me dijiste. Yo llegué ahí y no sabía que tenía que pagar eso, ¿verdad? ¿Me hiciste sentir así? Bien? No, yo no te hice sentir nada. Ok, los manda y les dice: Que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy, ¿la cual yo qué? Dice: Les voy a dar. Dice: La cual yo doy a quién? A los hijos de Israel. Man, ya tengo que cerrarle. Ah, man, can we do part two next week? <laughs> Miren. Algo muy increíble está sucediendo en esta historia que sucede con nosotros todos los días. Every day. Sin exagerar, every day. ¿Por qué? El Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Somos los hijos de Israel o no somos? Pero yo no sé cómo y por qué, no sé cómo y por qué vivimos nuestras vidas en miedo y en duda. We do. Yo no estoy diciendo que yo no la vivo así, a mí también me entra lo mismo. Y dudo de lo que Dios va a hacer en mi vida. ¿Por qué? Si lo ha hecho una vez, yo sé que lo va a volver a hacer. Yo sé que no me va a dejar. Y cuando me siento más solo, escúchame, cuando me siento más solo, cuando me siento con más dolor y empiezo a decir cosas así, Señor, ¿dónde estás? No te siento. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo este dolor? Muchas veces el dolor emocional, no sé cuántos saben esto, saben que el cerebro no distingue entre el dolor emocional. Yo no sé qué estás pasando ahora. Yo no sé con qué dolor has venido a esta casa. Quizás tu dolor hoy no es físico de algo que te ha golpeado físicamente. El cerebro, escúchenme, el cerebro no distingue. No sabe la diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional. ¿Lo sabían? Do you know that our brain, for those of you who like it in English, <laughs> our brain does not know the difference between an emotional pain and physical pain. El cerebro lo recibe igual. Lo lees como si estuviera leyendo algo, para el cerebro es lo mismo. ¿Lo sabían? La siguiente vez que alguien venga contigo y te diga que está pasando por algo muy difícil emocionalmente, no lo... Don't dismiss it. No lo hagas a un lado. No lo mires como si fuera una persona muy débil, mental o emocional, porque tú nunca lo has sentido de esa manera. Diario pasamos lo mismo, se nos olvida lo que Dios ha prometido y vivimos una vida que no cree que el depósito ya está en el banco. Se nos olvida que Dios nos ha dado unas promesas tan grandes que nunca, nunca las va a retrasar. Listen to me, nunca las va a retrasar. Me estás escuchando y siempre serán cumplidas. He'll never take them back and they're always going to come to life. They're always going to happen. He promised it. Lo prometió y lo habla en el sentido presente. No lo habla como diciendo, vayan, van a tener que luchar, van a tener que pelear. Es más, cuando los espías regresaron y eran ellos los espías, los mejores, eh, dice ahí los príncipes, ¿no es cierto? Los príncipes de cada tribu, los príncipes de cada familia, los mandó, pero de los doce nomás dos regresaron con la certeza de que podían tomar la tierra. Who are you today? That's the last thing. Con eso voy a terminar. ¿Quién soy es hoy? ¿Quién soy yo hoy? Soy de los dos nomás dos creyeron. Josué y Caleb. Well, I said it in English Spanglish It's a Spanglish service ¿Qué? <laughs> okay. Joshua And Caleb Is that better? <laughs> Para que sea balanceado ¿Verdad? Que no se sientan mal Joshua and Caleb Josué y Caleb Regresaron Y dijeron Lo podemos tomar es de nosotros. En el capítulo 14, ellos regresan y dicen: Lo podemos devorar. We can devour them. Si no me creen, búsquenlo ahí en el 14. We can do it. I was just reminded of the movie. We can, you can do it. Vamos. Es nuestro. ¿Por qué? Porque el enfoque no estaba en el gigante que parecían langostas, y no estoy hablando de lobsters, ¿verdad? Dici dijeron, parecemos langostas, a un lado de ellos son tan grandes animalones. Está bien, así dicen a veces, ¿verdad? Cuando escribimos, está bien animalón. <laughs> no, me estoy enfrentando ahorita a uno bien grande, y no sé qué voy a hacer. El enfoque de los 10 fue... En qué tan grande estaban y eran los gigantes de la tierra. Pero el enfoque de los dos que regresaron siempre se mantuvo en el que era más grande, que iba con ellos, que ya les había dado. Era como decir: just go, walk in, it's yours. Es todo lo que tenían que hacer: ir, entrar y decir, we're home. Said, we're home, we're here. Excuse me, we're coming in. Con permiso, estoy entrando. Verdad. Era nomás de llegar y tomar lo que ya era de ellos. Si alguien tiene lo que es tuyo, ¿no vas a ir y tomarlo a tomarlo? Uh oh, emergency alert. Es quiere decir que ya es tiempo de terminar. Es mi alarma. No se crean. Pónganse de pie conmigo. Vamos a terminar con esto. Vayamos a nuestros hogares hoy y hagamos la pregunta, Señor, yo no quiero ser como los días, yo quiero ser como los dos, que regresaron creyendo que podían tomar lo que ya era de ellos. Si ya es mío, ¿por qué estoy dudando? Si ya es mío, ¿por qué estoy, verdad? Todavía parado y posicionado afuera de la tierra. Tú me has llamado a tomarla. Tú has dicho que él es mía. El milagro es tuyo. El milagro es tuyo. Lo que has estado pidiendo es tuyo. Entra y tómalo. Tómalo lo que es tuyo. It's yours. Tu padre te lo ha dado. No sé qué has estado esperando, buscando, orando. Es tuyo. Empieza a actuar como que es tuyo. ¿Me estás escuchando? Actuemos como que es nuestro. No como que es muy grande para poseer. O como que no lo merezco. A eso me estaba refiriendo cuando dije, vivimos nuestras vidas con miedo. Como que no merecemos las cosas. Como que no merecemos la vida que Dios nos ha prometido. Es tuyo. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Y Él lo ha prometido para ti. Tómalo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios, el Dios de la posesión, de la promesa. Y solo es que tengo que reconocer tu mano poderosa obrando en mi vida, abriendo puertas y tomando lo que es mío, poseyendo lo que es mío, Señor. Así como lo has dicho, será. Porque más grande eres tú que aquel que está en este mundo. Más grande eres tú, Señor, que el que está en este mundo. Lo digo por último, más grande. Más grande eres tú que cualquier gigante que yo me enfrente, cualquier problema o misión que se sienta o se vea ser imposible, tú ya lo has hecho, Padre. Y hoy, hoy, Señor, dejo de ser el mismo. Dejo de ser el que era ayer y vivo como al que me has llamado a vivir. Todo esto lo estamos orando y lo pedimos y lo creemos en el nombre. Nombre poderoso sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador. Amén.